Christmas for you and for your family. Have a very good time in my place. Thank you very much, sir. I appreciate it. Thank you. Gracias. €2. We just got €2 from the Scottish person. Thank you. Pues yo llevo viajando desde el 91. Y a veces me quedo un tiempo, a veces viajo. Una situación es que me he quedado en Canadá un tiempo por razones de documentación. Y al adquirir el pasaporte canadiense volví a los caminos, a las grandes expediciones. Y entonces pues me tomé la bicicleta, una Monarch brasileña, y fui a Buenos Aires, de Asunción por la ruta 11, pero nunca pensé que aquello iba a seguir y seguir y seguir. Bueno, ya esta es una paraguaya que estaba en Rubielos de Mora, en Teruel. Bueno, yo pasé por ahí en mi última expedición de Barcelona hasta Faro, sí, en Costa Rica. Ahí está Marlene, mi última mujer con quien viajé por el mundo también, bueno, por el mundo por el tiempo aquí. Yo me he casado con ella. ¿Tienes hijos? Tengo 3 hijos grandes. ¿Les ves? A mi hija la vi en el 2008, cuando viajamos juntos en Estados Unidos. ¿Les echas de menos? Echar de menos tal vez, pero no estoy muy pendiente de... Yo no echo mucho de menos las cosas en el fondo. Es como que vivo mi presente, tengo el Facebook, estamos en comunicación, ¿sabes? No es para mí un echar de menos, ¿sabes? Ni mi país de origen, ni... ¿sabes? Bueno, quiero decir que viajar así en bicicleta uno gana muchos amigos, y también viniendo acá a la calle Preciados hay mucha gente, muchos amigos, se gana mucha gente con quien uno de parte y lo ve todos los días. La gente, por ejemplo, aquí Solaris, lo ves aquí Courfois, Bijou Brigitte, gente aquí en la farmacia, por ejemplo, que ya nos conocemos, que salen, hablamos, incluso a veces platicamos sobre nuestras vidas privadas, nuestras vidas, ¿no? De gente así con otras, y entonces es una gran oportunidad para mí de conocer gente, así eso quiero decir como algo positivo. Pues es Omar Global Street Show, MARGLOVAL, Omar Global Street Show. Lo tienes registrado en internet, ¿sí? Ya, yeah, OS es, sí. ¿En omarglobal.com? Sí, omarglobal.com. No, acá en este momento es... acomodar estos enseres para usar en el OSS. ¿Pañuelitos por cuánto? €1, todo €1. Moderno viejos. Eso en Portugal, Boy Scout Portugal. Esto es un individuo que viaja por Algarve en verano, se pasa Portugal, ¿no? Portugal, sí. Cazorla, Jaén. O parece ser que ha recorrido todos estos países. Me parece una persona con un poder mental grande y con unas ganas y unas ansias de conocer sitios. Humor. Y después que también es una persona con fuerza mental para poder hacer todo este tipo de cosas, y es un ejemplo a seguir. Es dar ejemplo. Que se use la bicicleta. Y que haya más vehículos de estación de este tipo para que no contaminen tanto, ¿no? Pues eso me alegra que el señor esté manifestando eso, un testimonio que es regular aquí en la calle Preciados. Y esto va en serio, estoy en una interpelación a las autoridades a que invierta, a que observen el presupuesto para la inversión en infraestructuras y que la gente tenga facilidad para andar en bicicleta, ciclovías y todo eso. Pues aquí hay un canario, hay un italiano y una chica de República Dominicana. ¿De qué parte de Italia es usted? Yo soy de Parma. Parma, norte Italia. El queso de Parma. ¿Parmesano? Parmesano. ¿Eh? Sí.
que muchas gracias mil. Gracias. No, es que, quiere uno para usted. Gracias, muy amable. Gracias.